Le voy a dar la palabra al diputado Danilo Flores. Gracias, presidente. Buenas tardes para todos y todas. La verdad es que, ministro, primero felicitar por su informe. Ha sido muy, muy claro y explícito. Y mi pregunta específicamente va señalada a cómo está evaluando al día de la fecha la respuesta del complejo militar industrial frente a los requerimientos del ministerio, ¿no? Sea el caso de la producción de barbijos, alcohol en gel, etcétera, y cómo se puede hacer para que esos insumos que son tan demandantes y requeridos hoy por hoy por nuestra sociedad se puedan también llegar hacia el interior profundo, ¿no? El interior del interior de nuestra provincia, a nuestros hospitales del interior, dado que lo están requiriendo y dado que es son elementos principales y fundamentales. Y están, la sociedad misma está susceptible con todo este tema, y la verdad que a veces en esos lugares cuesta llegar esos insumos. Entonces, le quería preguntar específicamente si el ejército, de alguna forma, por medio de su ministerio, puede hacer llegar estos insumos a estos lugares, y también reconocer las acciones que está llevando el ejército de mi provincia, dado que está colaborando permanentemente con las distintas fuerzas vivas de la provincia, y eso también es bueno recalcarlo en estos tiempos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.